Gracias una vez más por acompañarnos en esta Subcámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, así como quienes nos siguen por las transmisiones de Eco TV, TVN Media y el canal de YouTube de nuestro gremio. Hoy estamos en el segundo foro del proyecto Agenda País, en este día orientado a revisar ideas que nos lleven a desarrollar un sistema de salud con un enfoque preventivo y un servicio de calidad que nos permita envejecer con dignidad. Como primer punto, cedemos la palabra al señor Adolfo Fábrega, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro segundo foro de Agenda País. Como saben, el primer foro lo dedicamos a educación y el día de hoy a salud. Temas prioritarios, no solamente para el país, sino también para nosotros en la Cámara de Comercio, y por eso estamos muy contentos el día de hoy de poder tener este foro como lo hemos planificado. La salud, al igual que la educación, constituye una de las grandes preocupaciones de nuestra sociedad, tanto por su impacto en la vida de la población como en el modelo de desarrollo de nuestro país. Ambos son derechos fundamentales que requieren de una reingeniería estructural, la cual ha sido postergada por décadas. Este país atravesó junto al resto del mundo la mayor crisis sanitaria de su historia republicana tan solo hace 2 años, pero la realidad es que previo a la pandemia del COVID, los diagnósticos sobre el estado del sistema de salud público ya estaban dados. Superada la pandemia, corresponde entrar en acción. En la actualidad, nuestro propósito del día de hoy no es acumular más diagnósticos. Creo que ya tenemos suficientes diagnósticos sobre el sistema de salud. Lo que buscamos el día de hoy es abordar esas propuestas concretas y abordar esas soluciones que se vuelven en una obligación permanente y apremiante. Por eso, tenemos el día de hoy Agenda País, y ese es el objetivo del día de hoy: lograr representar esas propuestas concretas que nos pueden llevar a tener el sistema de salud que buscamos. Desde el 2019, nosotros indicamos los lineamientos para la mejora y fortalecimiento del Sistema Nacional Público de Salud Integral en el marco de una política de Estado, denominado Libro Blanco. Era la ruta a seguir, el cual se ha adoptado como documento a consulta a nivel nacional, representando un paso en la dirección correcta. Pero posterior a esto, no hemos observado nuevos movimientos hacia la ejecución de lo allí planteado. A esto se le suma lo estipulado en materia del Pacto Bicentenario, y aún la realidad es que no vemos mucho movimiento tampoco. Como gremio, planteamos nuevamente la necesidad inmediata de avanzar en el cronograma de trabajo para la implementación de un Sistema Nacional Público de Salud Integral, cuya unificación sea la realidad para el año 2030. Todos los que habitamos en este país tenemos el derecho a recibir la atención de un sistema integral que represente calidad y efectividad del servicio de salud y del servicio sanitario, con un enfoque preventivo y una seguridad social que nos permita envejecer con dignidad y disfrutar de una merecida jubilación. De eso se trata el bienestar de la población. Por nuestra parte, con respecto al sistema de pensiones y jubilaciones, no, una vez más, planteamos nuestra posición, que hay existentes propuestas ya planteadas sobre la mesa, lo que necesitamos en este momento es accionar. La solución inmediata para el sistema de beneficio definido del programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social no puede esperar la próxima administración. La posición de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, como lo hemos dicho en el pasado y como gremio representativo del sector privado, es que la solución no es volver a un sistema que ya probó ser fallido. Esto también ha sido reiterado por la Organización Internacional del Trabajo y por los propios actuarios de la Caja del Seguro Social. Tampoco es quitarle a los contribuyentes del subsistema de cuentas individuales lo que por tanto tiempo han aportado. Esto no es solidario y es despojarles el futuro a esos jóvenes. Los ciudadanos, especialmente aquellos entre 25 y 40 años, sabiendo que tenemos una población extremadamente joven, debiesen tener la capacidad de acceder
en sus dispositivos móviles para verificar sus contribuciones y aquellas realizadas por sus empleadores, así como asegurarse de que el Estado está protegiendo debidamente sus ahorros, destinados a una jubilación digna. Nos gustaría ver a esos jóvenes con la capacidad de acceder desde sus teléfonos, desde sus dispositivos móviles, así como acceden a una banca en línea, poder acceder a sus ahorros que cuida la Caja del Seguro Social. Desde nuestra óptica, las decisiones trascendentales que hay que tomar en esta materia deben tener como objetivos, número uno, prevenir la pobreza en la vejez. Número dos, garantizar la sostenibilidad financiera de un programa de pensiones equitativo. Y número tres, incluir la participación de los trabajadores y empleadores mediante el ahorro voluntario para mejorar las pensiones. Es evidente también que la seguridad social requiere de una transformación muchísimo más profunda que la de atender puramente la situación del programa de IBM. La trascendencia que tiene la Caja del Seguro Social como servicio público para la población requiere de una reingeniería a cara de contar con un gobierno corporativo eficiente, reiterando el hecho, un gobierno, una gobernanza eficiente, alejado de la politiquería y que optimice los servicios que los usuarios reciben. Aunado a cambios profundos en su modelo de gestión, uno que está enfocado en el usuario final, en el cotizante, así como sus beneficiarios, y que garanticen los servicios de la más alta calidad, con un recurso humano altamente capacitado y no políticamente nombrado. Y por supuesto, con tecnología de punta. Esta es nuestra postura y entendemos que existen otras posturas. Por eso es inminente que el diálogo se retome cuanto antes, para que las partes sustenten y puedan debatir ampliamente, de forma responsable y sobre todo de forma respetuosa, los diferentes planteamientos y así adoptar acciones urgentes, contundentes y sobre todo realísticas. Sin ánimos de extenderme más, agradezco a todos su presencia en esta mañana, donde buscamos plantear propuestas en materia de salud preventiva y el bienestar para toda nuestra población, ya que nuestro propósito como Cámara de Comercio y, por supuesto, en este programa de Agenda País, no es más que aportar a la construcción de un Panamá que ofrezca calidad de vida a todos sus habitantes mediante el desarrollo de un sistema de salud integral viable. Muchísimas gracias de nuevo por su presencia y buenos días. Gracias, presidente Fábrega. Invitamos en este momento al podio a la doctora Lisbeth Benítez, especialista en medicina preventiva y salud pública. La doctora Benítez es médico especialista en pediatría y salud pública. Laboró por más de 40 años en el Sistema de Salud Público de Panamá, ocupando diversos cargos desde la atención directa a los pacientes hasta cargos administrativos tales como directora de planificación y directora general de salud del MINSA, así como cargos de coordinación en la Caja de Seguro Social. También ha representado a estas instituciones en diálogos relevantes con respecto al sistema sanitario. Junto a ella, hoy revisaremos la situación actual del sistema de salud pública. Bienvenida, doctora Benítez. Para seguridad mía. Gracias. Buenos días. Agradezco mucho la oportunidad que me permite hoy la Cámara de Comercio a tratar de compartir con ustedes un poquito de la experiencia vivida y de la situación actual de salud en nuestro país. Nosotros no podemos hablar de salud si nosotros no tocamos el tema de su definición junto a los determinantes. La salud realmente, como se ha definido desde siempre, es el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Y los determinantes de salud son todos estos factores de tipo personal, social, económico, ambiental, que van a determinar, como su misma palabra lo dice, el estado de salud de una población individual. ¿Por qué se habla de los determinantes sociales? Porque los determinantes sociales repercuten directamente en la salud de la gente, porque predicen la inequidad sanitaria, porque van a estructurar los mismos comportamientos de la gente y estos mismos determinantes interactúan mutuamente.
Vamos a hablar también un poquito de los determinantes políticos, que son un poco nuevos dentro del campo, porque realmente se ha visto que estos determinantes políticos, y cuando hablo de estos, son determinantes de policy, que eso es lo que realmente en inglés diferencia la policy de la polity. Entonces, estos determinantes políticos son los que encierran a todos los determinantes sociales y son los principales determinantes de la equidad y de la inequidad que nosotros vimos. En Panamá se han hecho muchos diálogos. Lo más reciente, pudiéramos mencionar que todos los tres diálogos han coincidido en la problemática de salud. Se ha trabajado duro, se han dado recomendaciones, se han hecho análisis y todo han quedado plasmado en documentos. Pero realmente de implementarlos, esas recomendaciones y todo lo que se ha trabajado allí, no se ha visto nada positivo para la gente. Cuando una población que está afectada por estos determinantes sociales, que a su vez van a potenciar el problema de enfermedad, acude al sistema público de salud. Y entonces dentro del sistema público de salud hay una interrelación de una serie de procesos que los he tratado de agrupar para poder hablarles más adelante. Al final tenemos una población que ha salido con mejoría o que se ha deteriorado o muerto. Estos procesos o dominios, por decir así, donde vamos a analizar, son dominios que se utilizan para comparar países de alto ingreso en ver los avances que han tenido dentro de su sistema. Ahí obviamente nosotros no podemos entrar, a pesar de que hemos sido considerados como uno de los países con un índice de desarrollo humano muy alto, como están estos países que se comparan de esta forma. Pero bueno, yo he querido tratar de ver algunos elementos gruesos donde vamos a tratar de meter la mayoría de la problemática de salud del país. Por ejemplo, para el acceso de la atención, hay que considerar tres ítems para nuestros países: la accesibilidad geográfica, la asequibilidad y la oportunidad de esa atención. En todos estos procesos hay una interacción de lo que es el proceso de demanda-oferta. Y fíjense que en el proceso de demanda-oferta hay que considerar muchos factores, pero los más relevantes pudiéramos decir que es la población que demanda, los tipos de proveedores que dan la oferta, los recursos, vamos a referirnos un poco a las instalaciones, al recurso humano, y los determinantes sociales de la salud, que es donde está inmerso todo este proceso de acceso a la atención. Panamá, evidentemente con nuestro censo de 2023, está demostrando que cada vez tenemos una pirámide más parecida a los países industrializados. Estamos envejeciendo. El índice de desarrollo humano, como les dije, para el periodo 21-22 es de 0.8. Nos ubica como el país 61 de 191 países. Un índice de desarrollo humano muy alto. Sin embargo, esta gráfica, que es de periodos anteriores, nos muestran una realidad que yo estoy segura que no ha cambiado. Y es donde el índice muy alto está, es obviamente en la provincia de Panamá. Pero el resto de las provincias tenemos índices de desarrollo humano muy diferentes. Es como si tuviéramos no dos ni tres, sino como cuatro Panamá dentro de Panamá. La esperanza de vida ha mejorado. El crecimiento anual de la población, si ustedes se dan cuenta, para el 2023, de acuerdo al censo, es de 1.41. Y ahí nosotros vemos, comparando el censo 2010 con el 23, en donde en Panamá es donde se ha notado mayormente esta disminución del crecimiento poblacional y de la comarca Cunayala. ¿Quiénes son los proveedores del sistema? Público, el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social. El Ministerio de Salud es el rector de la salud en el país y la Caja de Seguro Social, podríamos decir que es la rectora de la salud que debe otorgar a toda la población que trabaja de manera oficial en el país. Sin embargo, dentro del Ministerio también podemos considerar que están los patronatos, que son también autónomos, y están algunas ONG, o sea, algunas organizaciones contratadas para contribuir a
brindar mayor extensión de cobertura en áreas que obviamente el Ministerio no tiene absolutamente nada para esto. Los grupos de edad, si se dan cuenta por los censos, han ido creciendo en la población de 15 a 64 años. Así que esto nos debe llamar la atención porque esta es la población que evidentemente orienta o debe orientar nuestros servicios de salud. La población protegida, que tuvo una caída dramática en el 20 y todos sabemos por qué, sin embargo sí muestra una realidad que nosotros tenemos mucho más dependientes que más dependientes aquí que obviamente cotizantes. La población protegida también de la caja por provincia, que evidentemente el grueso está en la provincia de Panamá. Sin embargo, fíjense que señalé allí el área de las comarcas, que aunque es minoría, existe población asegurada. Sí. ¿Aquí? Bueno, aquí lo importante, déjeme ver si me acuerdo aquí. Sí, lo importante aquí es resaltar que en el tema de educación, por lo menos en la población analfabeta ha disminuido, ¿cierto?, por todos los censos, pero todavía persiste alto, sobre todo en estas áreas que tienen problemas, las áreas comarcales, si ven el área de Bocas del Toro y Darién, que también presentan un porcentaje de analfabeta alto. Las instalaciones de salud nuestras muestran comparativamente entre 2021 y 2022 una variación en cuanto a disminución, se ve más dramático en la comarca en Verá, pero realmente el número de instalaciones que ha habido allí siempre ha sido menor. Pero si se dan cuenta, en las comarcas, Darién, Panamá Oeste, es donde evidentemente dejaron para el 2022 de funcionar muchas instalaciones. Y aquí lo vemos en la parte amarilla, donde yo señalo mayormente dónde están los mayores subcentros y puestos de salud. Dentro de nuestro sistema, esas son las instalaciones donde se brinda la menor complejidad de atención, pero eso no estaría mal si nosotros tuviéramos una buena red que conecta casualmente todos estos sistemas por el, ¿qué le digo? ¿Aló? ¿Aló? Sí. Bien, vamos a ver. Sí, lo que les decía es que el mayor número de subcentros y puestos se encuentran en las comarcas, en Veraguas y en Chiriquí. Que realmente eso, si tuviéramos un sistema que estuviera bien conectado en sus redes, no sería el problema. Pero hoy día tenemos una división de estas redes y estos centros y subcentros son los niveles más bajos en la escala. Entonces ellos no tienen por lo general médicos porque se supone que eso debería estar provisto en una red organizada. Así que son los más afectados. En cuanto al recurso humano de médicos, odontólogos, enfermeras para el 22, vemos que la menor cantidad está allí, ubicada en esas áreas. El grueso está en la población de Panamá, en Chiriquí y en otras áreas. Y si lo vemos a nivel de cada institución, se repite la historia, donde más personal de salud o recurso humano está en la provincia de Panamá. ¿Ve? Y fíjense que la caja no tiene nada en estas comarcas ni en Darién, pero sí tenía población asegurada. Entonces, no todo es malo, porque esto es una de las últimas cosas que vi que se ha hecho de una estrategia actual, que es el plan Colmena, en donde uno de sus artículos están definiendo 12 áreas de intervención bien claras. Y lo bueno es que se ha hecho una sectorización de distritos en todo el país, que son distritos donde tienen mucha pobreza. Y son aquellos distritos que nos brindan una tremenda oportunidad para nosotros poder coordinar de manera intersectorial para por lo menos arrancar y ver cómo mejoramos. Bien, en los dominios, volviendo al acceso, que es el primero que les traté, podíamos mejorar esta coordinación MinSA-Caja para que pueda disminuir mucho de esos procesos de segmentación y fragmentación que tiene.
porque el problema de la segmentación y de la fragmentación, la fragmentación se refiere a todo lo funcional y la segmentación a todo lo que es económico, financiero. Entonces, la Caja y el MINSA, que son los proveedores principales, ellos tienen un sistema totalmente fragmentado y segmentado, pero ese proceso ha llevado a mayor fragmentación interna, porque dentro de cada una de la división funcional de cada institución, también hay fragmentación y segmentación. Se debe también revisar todas estas redes por regiones para coordinar ese acceso por sectorización y responsabilidades definidas. Hay que mejorar el acceso oportuno mediante este acceso por un sistema de adscripción. Nosotros no tenemos eso. Y eliminar, y lo voy a poner en todos los dominios, todas las normativas legales que impidan este proceso. Porque al final se trabaja mucho y al final siempre queda bloqueado porque la ley no lo permite. Y lo único que ocasiona es que nuestros funcionarios que tratan de hacer algo queden nada más subiendo y bajando escaleras en los juzgados. En cuanto a los procesos de la atención, estos indicadores son los que se utilizan para compararse a estos países. Lo que es atención preventiva, atención segura, atención coordinada y todo lo que es el compromiso y preferencias de la población. Y yo lo he tratado de resumir en que todo eso se refiere al tipo de modelo que nosotros tenemos. Y entonces los aspectos que pudiéramos decir que hemos avanzado, los he resumido así, porque nosotros tenemos un marco legal definido para nuestro modelo, tenemos una red establecida que tiene normativa, bien, mal, etcétera, la tenemos. Tenemos distribución de recursos humanos en esa red. Tenemos un modelo de atención escrito, muy bien documentado y legalizado, pero que no se cumple. Tenemos sistema de atención de libre acceso y a buenos, podríamos decir, asequible para el usuario. Porque realmente el usuario en Panamá, incluyendo los extranjeros, puede ir a atenderse donde quiera. Por supuesto, si tiene el acceso por oportunidad. Hay una inversión alta en salud, quizás no la mejor ni comparada con estos países, pero es mucho mejor que en otros. Tenemos normativa de programas de salud de forma documentada y legalizada y también estamos incorporando tecnología de forma creciente en los procesos. ¿Qué cosa debemos mejorar? Pues los cambios que se tienen que dar en este modelo de atención, el cual está muy segmentado y fragmentado, mejorar la coordinación institucional dentro de todos esos niveles para el proceso de continuidad de la atención. Establecer esa coordinación intersectorial, ver cómo hacemos o retomamos las evaluaciones periódicas de las normativas de los programas, porque esto es lo que haría una atención mucho más segura. Fortalecer los sistemas de información para la toma de decisiones, formar al recurso humano en el modelo de atención preventiva y no curativa, como realmente está ocurriendo. Y podríamos establecer programas docentes conjuntos entre ambas instituciones y no estar haciendo duplicidades de los mismos. Deberíamos hacer evaluación sistemática de todo ese recurso humano por las auditorías médicas y administrativas, que no es que es algo nuevo, sencillamente ya no se hacen como se hacían en el pasado. Y obviamente mejorar todo lo que es la dotación de insumos, medicamentos y equipamientos para la atención y así tener mecanismos de adquisición basados en evidencias, transparencia y oportunidad. Evitar la duplicidad de los procesos, supervisión de ese uso adecuado de la tecnología para evitar los registros incompletos, la evaluación de todos los procesos de atención con análisis económicos de costos de salud, brindar información a nuestros pacientes durante la atención sobre los problemas, monitorear la insatisfacción de la población en todos los procesos que hay de atención, sobre todo referente al acceso y a la atención recibida. Hay que invertir en el modelo de atención preventiva, definir poblaciones de responsabilidad sin duplicidades, fortalecer las redes definidas y sobre todo sin barreras legales, coordinación de estos recursos, controlando los costos, priorizar la atención de la población por perfil epidemiológico, descentralizar y desconcentrar los recursos financieros en las regiones y provincias, y vuelvo a poner, abolir toda la parte legal que impide esto.
Miren, estas son diferencias claves del modelo administrativo actual, en donde si vemos, el INEC obviamente tiene la división política del país, el MINSA y la Caja sí tienen una división diferente en cuanto a las regiones de salud en la provincia de Panamá. Fíjense que el MINSA tiene 4 regiones ahora, antes tenía 5 porque obviamente no existía Panamá Oeste, pero ya como Panamá Oeste es una provincia, ya esa tiene su propia análisis. Y la Caja en Panamá tiene la región Panamá Metro, Panamá Este. Sin embargo, no tiene ninguna estructura pues, para atender a la población de Darién y de las comarcas, entre comillas, aseguradas que existan. El gasto en salud, que realmente pues, en una evaluación, estudios de datos del Banco Mundial, hasta el 2020 se ha incrementado, que es lo que yo le digo, invertimos en salud. Y fíjense que estas son informaciones censales que considero importante porque de todas las viviendas particulares ocupadas, nosotros tenemos un 92% sí conectados a acueductos. Pero de ese 92%, lo que es el suministro por 24 horas varía en estación seca y lluviosa. Y en estación seca está en un 69% las 24 horas. Y en lluviosa sube un poquito más en 73%. Y miren, que el periodo de tiempo de suministro menor a 24 horas va desde menos de 2 horas. Imagínense una población conectada a un acueducto que por día tiene agua menos de 2 horas. Con razón la gente se queja. Y aquí pues vemos que por la parte de servicios sanitarios, conectados al alcantarillado tenemos 41% y viviendas que tienen otros sistemas de servicios que no sean alcantarillados son mayores, 55%, 4% no tienen. Y las que tienen disposición de basura, que es una recolección pues, específica, si es más, 76%. Entonces, en cuanto al otro aspecto, el dominio, que es la eficiencia administrativa, los países estos de alto ingreso se comparan en base a la medición de tiempos. Señores, esto ojalá lo pudiéramos hacer nosotros. Sin embargo, ¿qué cosas nosotros podemos hacer? Establecer tiempos adecuados para esa atención, siempre y cuando esa población esté definida, esté sectorizada y adscrita al médico tratante. Porque ahí usted le da la responsabilidad a mí, como médico, que yo tengo que ver el tiempo que requiero dependiendo del tipo de población que esté afectado por un problema o no. Hay que hacer controles y medición del cumplimiento de esas normas y protocolos que existen para poder establecer estos procesos de atención y crear mecanismos legales que no impidan esto. Vuelvo a lo mismo. En todo tenemos problemas legales. Hay que fortalecer el sistema de información con el uso de un expediente electrónico único y que sea lo más cercano a la formación de llenado del médico en su preparación en la universidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos ponen a veces expedientes para llenar, por otros intereses y muy complejos, que al final el que tiene que atender decide sencillamente yo lleno lo que quiero y lo que creo. Y volvemos a tener carencia de datos para poder realmente analizar. Fortalecer la capacitación en el buen uso de estos sistemas tecnológicos que obviamente pues, no vayan a competir el llenar registros con la atención del paciente. Y eliminar todos los excesos de burocracia para estos procesos administrativos. En cuanto a los resultados, estos países lo que utilizan son la evaluación de todos los indicadores de mortalidad, de proceso, de promoción de sus determinantes. Los resultados es lo que ellos realmente evalúan. Y por eso es que ven si están, como quien dice, actuando correctamente en los dominios previos. Aquí nosotros, ¿qué podemos hacer? Primero establecer una planificación conjunta para esa atención entre ambas instituciones con planes, metas, indicadores específicos que se prioricen para eso medirlo. Esa coordinación interinstitucional para la evaluación después, primero planificación, después evaluamos.
y evitar sobre todo, señores, esa duplicidad de mediciones que se hacen con registros de atención de la misma gente y nos dan falsas coberturas. Porque yo voy al Ministerio de Salud, sobre todo el asegurado, y yo voy al Seguro Social. Y en cada institución me cuentan como una atención a la población. Es la misma gente que reclamo, la que tiene acceso. Y también lograr la evaluación integral periódica entre ambas instituciones de todos los indicadores del proceso salud-enfermedad para una buena toma de decisiones. Incorporar todos los otros sectores dentro de este proceso de planificación y así también fortalecer todo este sistema interinstitucional e intersectorial. Y vuelvo a insistir, eliminar las normativas legales que impidan este proceso. Algunos resultados nuestros muestran que nosotros tuvimos un elevado caso de tuberculosis en los años 2000, lo cual fue bajando, pero sin embargo llamo la atención a este punto aquí, en donde hay una elevación, después de la caída en el 2020, de estos casos. La tasa de suicidios, que aparentemente ha ido descendiendo, sin embargo, estoy segura que después de la invasión vuelven los registros a aumentar. La tasa bruta de natalidad, que ha bajado, pero si se dan cuenta, a nivel de las áreas comarcales, de las áreas casualmente de mayor problema, están altas. La tasa de fertilidad baja, el porcentaje de nacidos vivos, sobre todo con atención profesional al parto, se ve sobre todo en la provincia de Panamá, pero también en el área comarcal. La tasa de mortalidad infantil muestra mejoría, y sobre todo a expensa de la posneonatal. Vemos aquí un comparativo de la tasa de mortalidad infantil en la República, en el lado izquierdo, y la materna en el lado derecho. Lo más concentrado en los colores es donde hay mayor problemas de muertes, tanto infantil como materna. Ven que hay una correlación. Y casualmente son las áreas comarcales y las áreas con mayores problemas. La tasa bruta de mortalidad general, que si bien ha bajado, ustedes vieron que subió entre el 2021 y todos sabemos por qué. Y evidentemente ahí se ve mucho mejor en los dos últimos años, 2021. Y vemos que dentro de las causas de defunción, evidentemente el COVID comandaba ese periodo medido. Pero el resto, fíjense que puse esta gráfica porque me llamó mucho la atención que aquí sí se muestra una realidad del país. Nosotros realmente nos morimos de enfermedades isquémicas, enfermedades cerebrovasculares, de diabetes, de otras enfermedades del corazón, de hipertensión. Y después viene el tema de violencia por los homicidios. Y fíjense que por acá abajo comienzan los tumores. Y quiero hacer una salvedad porque siempre hemos tenido discrepancias con el INEC. Porque realmente a veces nos comparan agrupados las causas contra la desagregación de otras. Y siempre aparecen los tumores. Los tumores, claro que son una causa importante. Es más, cuando uno agrupa por estos grupos de categorías de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades, sí tenemos que los tumores son el segundo nivel. Pero la primera son las enfermedades circulatorias. Y eso es importante porque es mucho más fácil tratar de incorporar medidas de promoción y prevención para todos estos problemas de enfermedades circulatorias que para los tumores, que todavía no se conoce bien las causas. Esto fue lo que nos ocurrió con COVID, que murieron más hombres y los grupos de edad en realidad de mortalidad fueron de mayor de 60 años. Y por sexo, allí fue donde las mujeres evidentemente morían más. La cobertura de vacunación, que siempre ha sido un tema de orgullo nuestro, porque siempre hemos tenido tasas altas. Señores, en el 2021 ya estaban menos del 70. Entonces tenemos que ir retomando, mejorar, volver otra vez. Claro, todos sabemos que nos centramos en el COVID, pero ya esto es un tema que no podemos descuidar. Y termino con este pensamiento de Lao Tse, en donde dice que 10 gramos de prevención equivalen a un kilogramo de curación.
Y no hay que evitar olvidar que esta parte que nosotros vemos de este iceberg, que son todo el tema que ve el médico en su atención y que por lo general tratamos las enfermedades, podemos orientar los estilos de vida, podemos identificar los factores de riesgo incluso, tiene un tremendo fondo, que son todos los determinantes estructurales y políticos que evidentemente nosotros no vemos, pero sí somos un determinante intermediario para nosotros en un momento dado coordinar y poder ayudar a esa gente a que mejore su salud. La salud no lo es todo, ¿cierto? Pero sí les digo que sin ella, todo lo demás es nada. Así que bueno, muchísimas gracias por la atención. Doctora Benítez, por brindarnos esta reveladora radiografía del sistema de salud pública actualmente. En este momento nos acompaña a través de un video la doctora Ana Revier Sinamón, representante de la Organización Panamericana de la Salud en Panamá, quien por compromisos de último minuto no pudo acompañarnos presencialmente, pero cabe destacar que la doctora Revier Sinamón cuenta con más de 20 años de experiencia en el sistema de las Naciones Unidas, habiendo trabajado en diferentes sedes para la FAO, OMS y la OPS, en el área de respuestas a emergencias sanitarias relacionadas con enfermedades epidémicas. Antes de ser trasladada a Panamá, la doctora Revier Sinamón estaba en la sede de la OPS en Washington, D.C., donde fungía como epidemióloga gestionando las métricas, modelado y pronósticos regionales vinculados con la pandemia de COVID-19 y otras enfermedades epidémicas. Adelante el video, por favor. Buenos días, es un placer estar aquí. Agradezco mucho la invitación y realmente también me acojo a los saludos protocolares. Y bueno, dentro de la temática que nos reúne hoy, vamos a hablar de lo que es salud pública y los sistemas de salud a nivel de la región, cuáles son las experiencias que tenemos a nivel de la OPS para compartir con todos ustedes. Como bien saben, la pandemia ha revertido los avances realizados hacia el logro de lo que es el acceso universal a la salud y a la cobertura sanitaria en los últimos 20 años, exponiendo y exacerbando las debilidades estructurales de los sistemas de salud y desigualdades en salud. En respuesta, los países de las Américas visualizan una era de desarrollo después de la pandemia de COVID-19, que integra la atención primaria en salud, la APS, a lo que son los servicios y el sistema de salud. Para ello, los países deben priorizar el fortalecimiento de los sistemas de salud encaminados al logro del acceso universal a la salud y la cobertura sanitaria universal, al mismo tiempo que incorporan la preparación y respuesta ante una pandemia como componente clave de este trabajo. En tal contexto, las barreras de acceso deben entenderse y abordarse mediante políticas de salud integradas, si es que se quieren alcanzar lo que son los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
en el marco de lo que es la Estrategia para el Acceso Universal a la Salud y la Cobertura Sanitaria Universal, la Organización Panamericana de la Salud, en el ámbito del acceso a los servicios de la salud, lo que es presentado como una dimensión central que cuestiona la capacidad de respuesta de los sistemas de salud a las necesidades de la población. Y es a través de esta dimensión que es posible interpretar en qué medida el sistema de salud se adapta a las necesidades, a las expectativas y a las condiciones culturales, sociales y económicas de la población, así como también a la relación entre el desempeño de los sistemas de salud y las necesidades de salud de la población. Dentro del contexto anterior de la pandemia COVID-19, los sistemas de salud de la región habían evolucionado a lo largo del tiempo, han evolucionado a lo largo del tiempo debido a las interacciones entre sus diferentes componentes, como pueden ser las instituciones y los recursos, así como también el entorno en el que estos mismos operan. La pandemia de COVID, no obstante, tuvo un impacto significativo, como lo hemos mencionado antes, en estos sistemas, al afectar diversos determinantes, tanto sociales como ambientales y económicos de la salud, y modificar aspectos clave del contexto de los sistemas de salud que influyeron en tanto la oferta como la demanda de servicios, medicamentos y tecnologías. Antes de la pandemia, los procesos de transformación en los sistemas de salud de la región se caracterizaron en gran medida por dos enfoques diferentes en sus gobernanzas. Algunos se centraron en ampliar lo que es la cobertura financiera para la población y en expandir el acceso a la atención médica, mientras que otros se enfocaron en cambiar el modelo de lo que es la organización de servicios de salud hacia un enfoque más de atención primaria en salud de forma integral y que se base más en los derechos humanos y que sea más participativo e intersectorial. Hay varios indicadores que reflejaron avances en la cobertura y el acceso a la atención primaria y a la atención médica en la región de las Américas antes de la pandemia. Y además hubo una reducción de la incidencia de gastos catastróficos en salud y en el empobrecimiento debido a los gastos en salud. A pesar de los avances y la disponibilidad de recursos críticos en los sistemas, la disponibilidad de los recursos críticos en los sistemas de salud aumentó, pero no lo suficiente como para garantizar la oferta y accesos oportunos a servicios de salud de calidad e integrales. El gasto público en salud aumentó ligeramente como porcentaje del PIB, mientras que el gasto de bolsillo en salud disminuyó. Además, hubo un aumento en lo que es la disponibilidad de recursos humanos para la salud. Sin embargo, en algunos países persistieron desafíos estructurales como la insuficiencia dentro de la inversión en salud, la asignación insuficiente de recursos al primer nivel de atención y la persistencia de gastos catastróficos en salud y desigualdades en la disponibilidad y calidad del personal de salud, lo que obviamente los dejó en una posición a estos países más vulnerable para hacer frente a la emergencia sanitaria. Existen necesidades insatisfechas y barreras de acceso que siguen siendo prevalentes. Antes de la pandemia, los sistemas de salud de la región de las Américas enfrentaban graves desafíos, como hemos mencionado anteriormente. Más de 2,5 millones de muertes prematuras potencialmente evitables ocurrieron en 33 países de la región en el 2019, representando aproximadamente una de cada tres muertes. Eso refleja el bajo desempeño de los sistemas de salud. Se estima que alrededor del 29,3% de la población tenía necesidades insatisfechas en términos de atención de salud, afectando más a los países de ingresos bajos y medianos. Extrapolando estos datos, se calcula que alrededor de 295 millones de personas en la región tenían necesidades insatisfechas en cuanto a atención en salud. Y estas necesidades insatisfechas están fuertemente relacionadas con el índice de desarrollo humano de los países, lo que evidencia las desigualdades persistentes. Estas barreras de acceso eran una razón fundamental para las necesidades insatisfechas. Las barreras de contacto, como la percepción de que la enfermedad no era grave o que la atención no era necesaria, eran la razón principal, seguidas por barreras relacionadas con lo que es la calidad de la atención en salud y la cobertura efectiva. Otras barreras pueden incluir o incluían la disponibilidad de servicios, la accesibilidad financiera, la accesibilidad
organizativa e incluso accesibilidad geográfica. Estas barreras tenían graves implicaciones a nivel de la salud y se estima que los países con mayores necesidades insatisfechas tenían las tasas más altas de mortalidad evitable. Casi 150.000 muertes evitables ocurrieron anualmente debido a la falta de atención adecuada y oportuna en América Latina y el Caribe. Estas barreras también afectan de manera desproporcionada a las poblaciones más desfavorecidas, incluyendo mujeres con menor nivel educativo, también con residentes rurales y aquellos en el quintil más pobre. La dificultad para obtener dinero, la distancia de los servicios de salud, la falta de acompañamiento y el permiso para buscar atención eran las primeras barreras para estas mujeres. Los efectos existen también de la pandemia de COVID-19 a nivel del sistema de salud. La pandemia COVID ha tenido un impacto significativo en la salud, la sociedad y la economía de la región de las Américas. La OPS y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, han elaborado informes que analizan la evolución de la pandemia y sus implicaciones. La crisis relevó la debilidad de los sistemas de salud y la existencia de desafíos estructurales pendientes. Hasta agosto del 2022, la región acumulaba más de 175 millones de casos confirmados de COVID-19 y cerca de 3.23 millones de muertes, lo que representa el 44% de las muertes a nivel mundial, a pesar de que la población de las Américas constituye solo el 13% de la población global. Y las poblaciones más vulnerables, obviamente, fueron las más afectadas. La saturación de los servicios de salud condujo a interrupciones en lo que es la prestación de servicios esenciales de salud no relacionados con el COVID en muchos países de la región. Y la distribución de vacunas fue lenta y desigual debido a la escasa disponibilidad y a los problemas logísticos. Hasta lo que es septiembre de 2022, solo el 69.4% de la población tenía un esquema de vacunación completo, lo que dejaba una parte de la población en riesgo de la enfermedad y muerte. La pandemia también tuvo un impacto significativo en los determinantes sociales y económicos y ambientales de la salud. Se produjo una crisis social prolongada con altas tasas de desempleo e informalidad, afectando especialmente a mujeres y jóvenes. El sistema educativo y los procesos de enseñanza-aprendizaje se vieron afectados y los precios de los alimentos aumentaron, exacerbando la inseguridad alimentaria. Como resultado, la tasa de pobreza y pobreza extrema en América Latina y el Caribe aumentó significativamente. En resumen, la pandemia de COVID-19 exacerbó las barreras de acceso a la atención médica, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Esto representa un retroceso en lo que son los esfuerzos para reducir estas barreras y compromete la meta de acceso universal a la salud. Para abordar estos desafíos, los países de la región están implementando estrategias de transformación y fortalecimiento de los sistemas de salud con un enfoque de equidad, calidad y resiliencia. Existe la necesidad de centrarse en lo que es la atención enfocada en la comunidad y centrada en la persona. Un estudio reciente realizado por la OPS que analiza las barreras de acceso en 4 países de la región reveló varios patrones importantes que pueden ser abordados a nivel regional mediante la cooperación técnica, la movilización de recursos y la promoción política. Primero, se observa que una transición en las barreras de acceso relacionadas con políticas de transformación de los sistemas de salud. Si bien se han reducido algunas barreras financieras en países que han ampliado la cobertura del seguro de salud, han surgido barreras relacionadas con aspectos organizativos y culturales, como largos tiempos de espera y la percepción del trato por parte del personal de salud. Segundo, persisten y aumentan las barreras no financieras, como aquellas relacionadas con la adaptación intercultural de los servicios, roles de género, etnicidad y confianza en los servicios, la alfabetización también en salud. La interacción entre estas barreras puede ser más relevante que cada factor individual, lo que demuestra la naturaleza compleja y multifactorial en el acceso a los servicios. Tercero, la población más vulnerable aún enfrenta barreras financieras y la mejora del acceso no es uniforme en toda la población. La población en situación de vulnerabilidad señala barreras financieras, geográficas y de calidad,
lo que resalta la necesidad de intervenciones de políticas diferenciadas según el contexto y el grupo de población. Entre las recomendaciones de los estudios de país se destacan los siguientes puntos. Primero, adoptar un enfoque integral de atención primaria en salud que fortalezca la promoción de la salud y el componente comunitario, abordando factores relacionados con la demanda y la accesibilidad a los servicios. Segundo, fortalecer lo que son los marcos normativos y las estructuras de gobernanza en todos los niveles de gestión, prestando atención a las instituciones subnacionales y promoviendo la acción intersectorial y la participación social en salud. Tercero, transversalizar la interculturalidad en los servicios de salud y reconocer las necesidades específicas de grupos poblacionales diversos. Cuarto, mejorar la calidad en la atención, centrándose en aspectos organizativos de la prestación de servicios y el cumplimiento de funciones estándares de coordinación. Y quinto, mejorar el financiamiento de la salud para ejecutar las propuestas de políticas planteadas. Finalmente, los estudios también enfatizan la importancia de contar con evidencia y conocimiento sobre las barreras de acceso que enfrentan las poblaciones vulnerables y subrayan la necesidad de considerar enfoques intersectoriales en políticas relacionadas con el transporte, telecomunicaciones, políticas sociales, laborales y educativas para mejorar el acceso a la salud. La equidad debe ser un pilar fundamental en la evaluación de avances hacia la salud universal. Además, se recomienda una mayor participación de la comunidad y de los usuarios en la evaluación de las barreras de acceso y en la propuesta de lo que son políticas abordables. Con esto les hemos dado una... En investigación clínica, epidemiología y atención primaria. También es investigador enfocado en sistemas de salud, salud digital, big data en salud, epidemiología del COVID, cáncer y análisis geoespacial. Ganador del mejor proyecto de investigación de salud pública de Panamá y ha publicado múltiples artículos científicos y capítulos de libros en epidemiología y salud materno-infantil indígena. El doctor Rebollón fungirá como moderador del panel que llamamos a continuación y que invitamos a ir pasando, por favor. El doctor Jorge Luis Prosperi es ex representante de la OPS-OMS en Ecuador, Costa Rica y Nicaragua. La señora Carolina Cuenca, gerente general de Seguros Sura y segunda vicepresidente de la Asociación Panameña de Aseguradoras. El doctor Rafael Cohen, CEO de Pacífica Salud en representación de la Asociación de Hospitales Privados, la doctora Arlene Calvo, investigadora de la Universidad de South Florida y el Instituto Conmemorativo Gorgas, la señora Emma Pinzón de Torres, presidente de la Federación de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas. La sala es suya, doctor Rebollón. Muchas gracias, Maru, por esta amable introducción y yo quiero darle las gracias a todos los que están participando el día de hoy. Hoy vamos a hablar de temas muy importantes y muy relevantes donde la doctora Benítez y la doctora Ann Rivier de la OPS nos han dado una cátedra de las necesidades que tiene este país y han visto formas de medirlo y de una forma muy ligera cómo podemos solucionarlo. En este momento nosotros hemos puesto un panel bien variado, bien diverso, con expertos de la OMS, expertos de aseguradora, proveedores de servicios de salud a nivel privado y representantes, investigadores internacionales y por supuesto los representantes de pacientes. Entonces vamos a ir conversando un poco más, bajando estos temas que nos han conversado para ir entrando poco a poco en de lleno en el tema, ¿no? Nosotros, ya ustedes vieron una temática en esta conversación. Lo primero es la necesidad de transformar nuestro sistema de salud hacia una verdadera prevención, no solamente de mantener a la gente sana, sino garantizar que hayan todos los elementos para diagnosticarlos temprano y tratarlos temprano, porque hoy en día sabemos que es mucho más barato. Otro punto que vamos a ver, y ustedes lo han oído bastante, es la inversión y la financiación
del sistema público de salud para tener un alcance equitativo a todo el país, nosotros vemos las gráficas, como no es igual la inversión, y asimismo vemos los indicadores que los sitios donde menos se invierte tienen mayor mortalidad. Y por último, algo que es un tema que está siempre en los medios, es cómo prepararnos para una mejor jubilación. No solamente desde la perspectiva de la institución que nos provee la jubilación, sino qué podemos hacer nosotros en nuestra vida como profesionales, como personas, para trabajar y prepararnos para eso. Entonces, ya sabemos que son temas bastante amplios y vamos a empezar por lo básico. Por el doctor Prosperi, que tiene una gran experiencia a nivel regional, ¿qué beneficios podría traer mover el sistema de salud de Panamá hacia un enfoque preventivo? Bueno, muchas gracias Arturo y gracias a la Cámara por la gentil invitación. Recuerdo que hace 5 años tuvimos un ejercicio como este y propusimos cosas y muchas o la mayoría, si no todas, se quedaron en el tintero. Así que de entrada manifiesto que ojalá que este no sea el caso en esta oportunidad, ¿no? ¿Verdad? Hay que decirlo, hay que decirlo, hay que subrayarlo. La importancia de movernos hacia un sistema que priorice o que favorezca la promoción y la prevención de las enfermedades es evidente, Arturo y distinguida audiencia. Nada más hay que echarle un vistazo a las estadísticas que nos ofrece el INEC acerca de la morbilidad y mortalidad, o sea, de qué se enferman y de qué se mueren los panameños. Y resulta que en los últimos 5 o 10 años, cada año, nosotros marcamos regularmente, sin que haya ninguna disminución, entre 12, 13, 14, 15 mil defunciones anuales, producto de lo que se llama las enfermedades no transmisibles o las enfermedades crónicas no transmisibles. Ya la doctora Benítez señaló algunas, o mejor dicho, las señaló todas. Ahí están las enfermedades del sistema circulatorio, ahí están los tumores, toda la clase de tumores agrupados, ahí está la diabetes y otras enfermedades crónicas. Y si a eso le sumamos las muertes producto de causas externas, es decir, los accidentes de tránsito, los homicidios, los suicidios, entonces ahí tenemos, ahí está la razón de la mortalidad de nuestra gente, de los panameños. Entonces, y paradójicamente o tristemente, lo que hay que hacer para evitar o para disminuir esa mortalidad es conocido, lo sabemos, lo conocemos, y no es otra cosa que, por un lado, fomentar los factores protectores de la salud, que básicamente son los estilos de vida saludables, y por otro lado, abordar todos los determinantes de esas enfermedades, en particular los factores de riesgo que tienen que ver con esas enfermedades, el tabaquismo, la dieta malsana, la ingesta exagerada de licor, etcétera. Lo sabemos, pero ese cambio de paradigma, de pasar hacia un sistema que priorice o que favorezca la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, no va a ocurrir por arte de magia, no es algo que va a ocurrir automáticamente. Por fortuna nosotros tenemos bastante información, ella también la señaló, desde los acuerdos de concertación, pasando por el diálogo nacional que produjo el libro blanco que hacía referencia el señor Fábrega, y finalmente los acuerdos del Pacto del Bicentenario. Ahí está escrito lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que transformar el sistema de salud, tenemos que buscar un sistema de salud que sea más eficiente, más efectivo, que responda por calidad, con calidad y calidez a la problemática de las personas. Eso pasa por fortalecer primero la capacidad de respuesta institucional de cada institución. Los indicadores que decía Lisbeth de estructura, proceso y resultado, levantarlos para el Ministerio, para la Caja de Seguro Social, para luego, o automáticamente o paralelamente, avanzar en una coordinación, en una unión, para en algún momento tener un sistema integral o integrado de salud sin miedo. No hay que tenerle miedo. Tenemos los recursos, sabemos cómo hacerlo, ahí está escrito en el libro blanco. Y lógicamente, con participación del sector privado. La participación del sector privado es fundamental en esta coordinación, en esta unificación, porque el sector público no lo va a poder hacer todo,
y mucho menos el sector privado lo puede hacer todo. Entonces, lo ideal sería que hubiese una mejor coordinación. También es necesario, dentro de esa transformación que voy llevando, el desarrollo de un nuevo modelo de atención, basado en la promoción de la salud, que favorezca los estilos de vida saludables, todo lo que hemos hecho, ¿no? ¿Verdad? Y con esas dos cosas, transformación del sistema, unificación del sistema, modelo de atención, nosotros podemos avanzar hacia ese paradigma de la promoción y la prevención. Tenemos que hacerlo, no podemos seguir, oye, no podemos estar aquí dentro de 5 años reunidos, ¿no? Y decir, en los pasados 5 años se murieron de nuevo 15.000 personas todos los años por la misma causa que dijimos que se estaban muriendo en el 2023. Eso no puede ocurrir. Sabemos cómo hacerlo y tenemos que bajarlo. Y sabemos cuál es el camino. Y el camino es la transformación del sistema y un nuevo modelo de atención. Gracias, Arturo. Excelente, doctor Prosperi. Una interesante perspectiva que nos pone en la mesa la realidad. Un problema que es duro, y él lo mencionó de apertura, es algo que es consistente a lo largo del tiempo y tenemos que actuar hoy. Para eso, voy a hablar un poco con la doctora Arlene Calvo, que ella tiene una pasión por mejorar los sistemas de salud a través de la ciencia y la equidad del sistema. ¿Qué prioridades podríamos darle al sistema de salud, a las autoridades, para que podamos llegar realmente a esa transformación? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Dice Arturo que sí se escucha. Sí, se escucha. ¿Sí se escucha? Uh-huh. Bueno, gracias por la pregunta. Definitivamente el tema científico es clave para todo esto. Cuando hablamos de salud, no es solamente, y ya lo han escuchado en varias ocasiones el día de hoy, brindar servicios de salud. Tenemos que volcar completamente el enfoque que tenemos de salud pública a un enfoque más de prevención y control de enfermedades. Para lograr eso, necesitamos, número uno, tener datos a tiempo real. No podemos seguir dependiendo de datos de hace 2 años, 3 años. Si ven la presentación de la doctora Lisbeth, ella nos puso los datos más actualizados. Y si estaban prestando atención, se dieron cuenta que eran del 2021. No sabemos hoy, si yo voy a una comunidad aquí en Panamá, cualquier comunidad, cuántas personas están vacunadas, cuántas personas sufren de diabetes, cuántas personas sufren de hipertensión. Entonces, estas son enfermedades que son clave para controlar la enfermedad de la población en general. Lo otro que quería mencionar, y me causa gracia porque es casi como si la doctora Lisbeth y yo nos hubiéramos puesto de acuerdo en todo esto, pero los determinantes sociales de salud son muy importantes para lograr este cometido. ¿Qué son los determinantes sociales de salud? Es el contexto donde las personas nacen, crecen, se desarrollan, estudian, trabajan a lo largo de la vida. O sea, dónde la persona y cómo esta persona se va creciendo y dónde muere. Entonces, para dar un ejemplo muy concreto, hace poco estuve en unas comunidades en Panamá Este y no había ido durante la pandemia, es un área donde había trabajado mucho y francamente me chocó haber estado en Panamá Este y ver el estado de deterioro que tiene esta área, esta región, tan cercana al centro de la ciudad. Es increíble. Yo veía la basura, falta de agua en las escuelas, personas enfermas en los centros de salud, y todo ese contexto tiene que ver con estos determinantes sociales de salud. No podemos seguir hablando que si MINSA o Caja del Seguro Social, eso ya debería ser como lo último que se debe hablar. Lo primero que debemos hablar es acceso a agua potable, vacunación, recoger la basura, transporte digno, vivienda digna y también un ambiente saludable. Tenemos que prestarle atención a nuestro medio ambiente. Tampoco podemos seguir construyendo y construyendo y construyendo sin sembrar árboles. Todo eso afecta a la salud de las personas. Entonces hay que ver las cosas desde antes de llegar a ofrecer un servicio de salud. Y de eso se trata la prevención. Muchísimas gracias, doctora Arlene. Ya hemos visto la transición, pero un tema que todavía está en la palestra y que seguimos hablando es del impacto pospandémico del COVID, donde nosotros vimos que ha tenido un impacto directo en la Caja de Seguro Social, una reducción del famoso 80% de asegurados, según los últimos datos
de planificación del Seguro Social hemos visto que se redujo a un 68%. Ese 12% de diferencia son 400.000 personas que tuvieron que salir del sistema de Seguro Social y ahora están en instalaciones, suponemos que están en instalaciones privadas o en el Ministerio de Salud. Para esto nosotros vamos a hablar con Carolina Cuenca, para que nos hable un poco de cómo ustedes están manejando y están viendo esta movilización de sistema de personas hacia el salud privado o fuera del sistema público. Bueno, gracias Arturo y gracias a todos. Yo efectivamente sí hemos tenido un incremento recientemente en los últimos años en el número de personas aseguradas en el sector privado. Sin embargo, no es algo que nos deje tranquilos o que el sector privado, los seguros privados, estemos conformes, porque definitivamente las brechas son enormes también en el aseguramiento privado. Del total de la población de Panamá tenemos alrededor de 150.000 pólizas de seguro privado, un poco más de 400.000 personas aseguradas. Quiere decir que solo el 10% de la población está teniendo acceso al seguro privado. Y eso genera muchas presiones al sistema. Genera presiones porque una población pequeña asegurada no es eficiente, no es escalable, no logra beneficios de una heterogeneidad de la población, no logra los beneficios de los grandes números que en seguros son tan importantes, no logra las mutualidades que necesitamos y por lo tanto eso genera muchas brechas también desde la siniestralidad. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues claro, tenemos un reto desde el sector, por supuesto, seguir trabajando en entender la población, de lograr mejores acuerdos y convenios, de seguir entendiendo y humanizando la salud hacia un servicio de calidad, pero accesible a la población. Tenemos muchas brechas también desde la educación, desde entender y fomentar las coberturas relacionadas con la prevención y no solo con la curación. Pero todo esto definitivamente yo creo que es el mensaje que todos hemos dado, por lo menos los que ya han hablado, y es no lo podemos hacer solos. Los seguros privados no compiten con los seguros públicos, o el sector privado no compite con el sector público, se complementan. Definitivamente hay que buscar la complementariedad, porque en la medida que realmente la población haya una universalidad, haya una mayor cobertura, tengamos una mejor prevención, nos van a llegar pacientes que seamos capaces de atender y que realmente tengamos unos recursos adecuados para todos. Entendiendo también que la financiación de la salud o que el riesgo de salud no es únicamente un tema de la salud, que es muy importante, pero que agrupa muchos riesgos, el riesgo operativo, el riesgo de la financiación y los riesgos propios de la salud. Y en la medida que tengamos un sistema más robusto, donde el público, el privado, todos los actores, no únicamente seguros, sino todos los actores, nos complementemos de una manera adecuada con rutas del paciente que puedan transitar de un lado a otro de una forma fácil, tendremos un sistema más robusto, más resiliente y que realmente sí le dé beneficios a la población panameña. Muchísimas gracias, Carolina. Y siguiendo por esa misma línea, ya estamos viendo que el sistema público y privado tiene que trabajar juntos, pero nosotros hablamos aquí que queremos una transformación hacia un sistema preventivo. Doctor Cohen, ¿cómo conectamos la medicina preventiva con la medicina curativa desde una perspectiva de usted que trabaja en esta... Gracias primero por la oportunidad. También soy creyente de que los hospitales privados son una parte de ese gran sistema, de ese gran mundo de salud que hay en Panamá. Entendiendo que la parte curativa no es sola, tenemos la rehabilitativa, que es la después que va de la curativa, pero la preventiva se complementa con todo este sistema. Ahora bien, el hecho de que tú tengas medicina preventiva no te va a evitar que la gente no termine en los hospitales. Va a ser importante para eso, pero es importante entender que los diagnósticos tienen que ser certeros, que hay que darle un seguimiento a esos pacientes. Y te nombro un ejemplo que vivimos hace poco. Fuimos parte del programa de vacunación todos los hospitales privados de Panamá y pusimos nuestro granito de arena. Pero sí, vimos la parte preventiva. Vacunamos cientos de miles de personas, pero eso no te iba a indicar que la gente no lo va a terminar en los hospitales. Obviamente, ahí ves cómo se conjuga ese mundo. O sea, pudiste aportar a vacunar a los ciudadanos del país y eso te dio mejores resultados de tratamiento inmediatamente apenas empezó la vacunación masiva de ciudadanos.
vista un descenso en las mortalidades del país. Entonces, eso significa que el sistema trabaja, el sistema funciona, pero todos tenemos que orientarnos en eso. O sea, esta es la prueba fehaciente de que trabajando en conjunto, en armonía, las cosas se pueden lograr. Excelente. Eso es muy importante destacarlo, porque nosotros estamos utilizando un término que engloba todo, sistema de salud, donde se incluyen las personas del sistema público, los que no son asegurados y aseguradas, y obviamente los del sistema privado. Todos formamos parte de ese sistema y las acciones de uno pueden impactar al otro. Donde ya vemos que este tema se está poniendo muy interesante y vamos a ir metiéndonos un poquito más a un tema que es un poco más doloroso, dependiendo de cómo lo veamos, que tiene que ver con la inversión en el sistema de salud. Nosotros vimos que la doctora Lisbeth y la doctora Anne Rivière, ambas lo dijeron puntualmente, necesitamos más y mejor financiamiento del sistema de salud. Pero yo voy a ponerle unos datos aquí en perspectiva. La Organización Mundial de la Salud nos recomienda que haya una inversión del 5% del PIB en salud. ¿Panamá cuánto invierte? Aproximadamente el 9%. Sin embargo, nosotros estamos viendo que esa inversión no está yendo al sitio que es. ¿Y cómo lo sé? Porque vimos los indicadores de mortalidad que nos presentaron. El dinero no está yendo al lugar que es. Y para esto, nosotros queremos hablar un poquito con la doctora Arlene Calvo sobre este tipo de temas. Ella ha tenido muchísima experiencia abordando temas de que los sitios que tienen menos financiación tienen las tasas más altas de VIH y SIDA. Mueren miles de personas por enfermedades que son prevenibles. Mueren las personas en poblaciones indígenas, tienen menor perspectiva de vida, 10 años menos. Y enfermedades que se pueden detectar temprano, tratar temprano, como un cáncer de mama, siguen falleciendo cientos y hasta miles de personas por año. Doctora, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos hacer que la financiación que tenemos tenga un mayor impacto en el país? Bueno, a través de los años hemos observado un cambio en la inversión en el tema de salud, ya hablando específicamente de hospitales, centros de salud y demás. Por algún motivo, que creo que es algo cultural, tratando de darle respuesta a lo que la población pide, sin saber, y esto es parte de lo que tenemos que hacer, es educar a la población adecuadamente y a las personas que toman las decisiones, es que no podemos seguir invirtiendo en construcciones magnas de hospitales y centros de salud o multicentros de salud y policlínicas enormes cuando la parte técnica no está cumpliendo con este requisito. Se está invirtiendo más en estas magnas obras y también en personal administrativo de las instituciones de salud, mientras que deberíamos estar invirtiendo más en el personal técnico, más médicos, más enfermeras, más tecnólogos, personal que pueda trabajar con la población desde este punto de vista de salud. El otro tema es que no podemos seguir nombrando en estas instituciones de salud personal solamente por puestos políticos. Lo estamos viendo mucho a nivel comunitario, donde precisamente tratando de cierta manera dar respuesta a este tema de la importancia de promoción de la salud, educación para la salud a nivel comunitario, se están nombrando personas solamente porque apoyaron una campaña política o al político del momento en la comunidad y no son personales técnicos. Estoy en este proceso actualmente de hacer una evaluación en poblaciones, en comunidades rurales, y cuando hablo con el personal de salud, eso es lo que me dicen. Entonces, además van rotando, y cada vez que cambia este personal que fue nombrado de manera política, hay que reentrenarlo. Entonces, están empezando de cero cada 3 meses, por ejemplo, y eso no es conducivo para tener una comunidad saludable, una población saludable. Dentro de esto, entonces, está que debemos identificar a las personas que realmente son técnicas, prepararlas, darles educación continua también, porque una persona se puede graduar de médico, de enfermera, y hay veces que no vuelve a actualizarse
sobre los temas de salud. Eso es responsabilidad nuestra también de exigirles, estábamos hablando de los objetivos medibles, ¿no? Exigirles que por lo menos una vez al año vayan a un congreso, a una capacitación, a incrementen sus créditos profesionales, pero desde el punto de vista técnico, dejando un poco la parte administrativa atrás. Entonces, eso es algo que sí debemos reforzar mucho para invertir de una mejor manera en nuestros servicios de salud. Claro. Yo sé que el doctor Prosperi, él trabajó en muchos sistemas internacionales. Yo sé que usted quiere aportar un poquito en este punto de la inversión. Cuéntenos. Vaya, gracias Arturo. El doctor, o sea, Arturo, una cuña que no está programada. El doctor Arturo tiene dotes de adivino. Ok. Primero déjame subrayar y poner en perspectiva de que no es por falta de dinero que las cosas no caminan como deben caminar en nuestro sistema público de salud. Ese 9% que traducido en dinero contante y sonante ha representado en los últimos 10 años que entre la Caja de Seguro Social y el Ministerio, juntos los dos, han tenido a su disposición un presupuesto cercano a los 80 mil millones de balboas. Eso es una cantidad de dinero extraordinaria. Casi 10 mil millones de balboas todos los años. Mucho dinero. Pueden hacer muchas cosas con eso. Pero no se hacen. Yo pienso que hay tres factores que influyen para que la inversión, que el dinero que metemos en salud no produzca los resultados que queremos que produzca, que básicamente son la producción de la salud, ¿no? Mejorar la salud de la población. Lo primero, pecando de repetitivo, pero tengo que decirlo, es la segmentación y fragmentación de nuestro sistema de salud. Un sistema de salud segmentado y fragmentado implica repetición de acciones, implica falta de calidad, implica falta de equidad, implica ineficiencias, implica desorganización. Todo eso implica dinero que se desperdicia, dinero que se pierde. O sea, sí, mucho dinero, pero va a un sistema ineficiente. Entonces, la solución pasa obligatoriamente por eliminar este factor y trabajar en la unificación que ya señalé. El otro asunto es el modelo de atención, Arturo y distinguida audiencia. Nosotros tenemos un modelo de atención que está centrado en atender enfermedades, que hace poco o nada en promoción de la salud y en prevención. Y eso es muy caro, esperar a que la gente se enferme. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a esperar que una persona que tiene hoy 30 años mantenga sus estilos de vida que no son saludables para que desarrolle una diabetes, para que desarrolle una hipertensión y luego termine siendo tratado en un hospital público o privado por una dolencia que se pudo evitar. Eso hay que entrarle con fuerza. Y lo último es lo que señalaba la doctora hace un rato, que para mí me parece coyuntural importantísimo, y es sacar el clientelismo político de la gestión de las instituciones de salud, desde el más alto nivel hasta el menor nivel, ¿no es verdad? Y no estoy diciendo que para ser ministro de salud o director de la caja tiene que ser un experto en salud pública. Lo que estoy diciendo es que, bueno, tiene que tener algunos antecedentes y tiene que ser la mejor persona, el mejor hombre o mujer que tengamos en este país para dirigir el sector. Y lo mismo tiene que ocurrir a nivel regional y a nivel local. Y todos los puestos gerenciales deben elegirse por concurso de oposición, independientemente de su afiliación política. Lógicamente los partidos políticos tendrán que buscar la manera de crear las masas. No digo que no pertenezcan al partido político. Sí, que pertenezcan al partido político o no pertenezcan al partido político, eso no es importante. Lo importante es que tengan la formación, que hayan pasado por un proceso de formación, de capacitación, de suerte que cuando se ganen el concurso, hagan las cosas bien y no las hagan mal. Y eso nos lleva si eso logramos vencerlo, pues vamos a tener un ministerio con una muy fortalecida capacidad de rectoría, con una muy fortalecida capacidad para ejercer lo que se llaman las funciones esenciales de salud pública, entre las cuales entra el acceso a los servicios de salud, la calidad de la atención, el financiamiento y todas las demás. Y vamos a tener una caja de seguro social con una gerencia efectiva y productiva, ¿no es verdad?, que garantice la mejor inversión de los recursos que entran a la caja. Gracias, Arturo, por la oportunidad de agregar un poquito más. Claro. Yo lo vi que tenía ganas de hablar de ese tema,
Porque cuando hablamos de inversión, nosotros tenemos que hablar también de retorno de inversión. Donde pongamos el dinero, tiene que haber un mayor regreso de los beneficios que tiene eso. Un ejemplo de eso, aprovechando que el mes de octubre va a ser el mes de cáncer de mama, nosotros sabemos que si tratamos un tumor de mama en etapa 1, que es la más temprana, nos cuesta 100% más barato que en etapa tardía. Y podemos hablar de cura de cáncer. Entonces, tenemos que poner estos temas en la mesa. Poner el dinero, no solo ponerlo, sino en el momento y el lugar que es. Eso también es destacado. Y para ir moviéndonos en ese tema, vamos a ir metiendo también a Carolina y al doctor Cohen. Como ustedes tienen una visión desde una perspectiva privada, ¿no? Esa inversión del sistema de salud público afecta directamente estos sistemas que ustedes ofrecen dentro de la perspectiva. ¿Cómo podrían apoyar los proveedores privados a que estos servicios tengan un alto impacto en la atención pública? Es una pregunta complicada. Ahí podría entrar el doctor Cohen primero o la doctora Carolina. Yo, francamente, en el tiempo que llevo adelante del hospital, siempre hemos considerado y lo tenemos presente en la parte pública. Siempre hemos sido aliados en proyectos, hemos podido de alguna manera compartir esa información para que de una manera u otra se beneficie y permea a través de todas las personas que al final se ven obviamente beneficiadas por ese intercambio de información. Y yo creo que es muy importante que a través de la parte de salud, yo creo que entendiendo lo importante que es importante compartir para, obviamente, sin importar si eres de la parte pública o si eres de la parte privada. Te menciono un ejemplo, y hay muchos en la cual hemos podido trabajar hospitales privados con la parte pública, y eso ha ayudado a formar no solamente a la parte privada, sino a la parte pública. O sea, hemos sido capaces de integrarnos, y yo creo que a veces nos estigmatizan. O sea, bueno, ellos tienen un sistema que funciona y el sistema de nosotros funciona, tal vez no de esa manera tan eficiente, pero yo creo que si cortamos esas barreras, ok, y obviamente ponemos las cosas a andar, creo que podemos lograr muchas cosas juntos, más que cada uno siendo islas independientes. Claro, hay un punto clave, es que el sistema privado tiene muchísima innovación que puede trasladarse al sistema público para mejorar los procesos, que eso yo creo que es un buen punto de best practice. Entonces, con respecto al punto de ustedes de aseguradores, pagadores, ¿cómo ustedes podrían apoyar, Carolina? Siguiendo con la línea que mencionaban, yo pienso que hay muchas alternativas. Uh-huh. Una, no solo por pertenecer al sector seguro, pero sí por pertenecer a la empresa privada. Las empresas tenemos una oportunidad enorme de aportar al cierre de brechas. Las empresas no son lugares donde la gente solo va a recibir un ingreso, sino que va también a desarrollarse socialmente, a educarse y, por supuesto, a cuidar la salud. Entonces, también sí creo que las empresas tenemos un rol importantísimo en buscar entornos saludables, espacios saludables donde las personas realmente se cuiden, donde se prevengan las enfermedades desde la misma empresa, desde esa dos tercios de nuestra vida que pasamos allí, que no es menor, y que si realmente tenemos empresas con ambientes saludables que inviertan en prevención, que se articulen con todos los actores del sistema, podemos hacer o aportar desde lo que hacemos a que este sistema funcione mejor. Y definitivamente estar atentos también a todas las alianzas que podamos hacer. El Estado tiene más recursos, tiene mayor capilaridad, está en más partes, tiene muchos beneficios. La empresa privada no lo sustituye, lo hemos mencionado también, pero sí se complementan, y se complementan desde lo que mencionábamos, la innovación, la capacidad de toma de decisiones más rápidas, es una de las ventajas que tiene la empresa privada, la toma de decisiones más rápidas, la logística, la posibilidad de gestionar diferentes convenios y actores de una manera eficiente, la innovación. Creo que son muchas beneficios que tiene también la empresa privada, que si nos complementamos y cada uno suma lo que más tiene, lo que es mejor, definitivamente encontramos siempre mejores oportunidades. Excelente. Ya hemos visto la importancia no solamente de un sistema unificado, enfocado en prevención, sino que el dinero tiene que estar donde debe, va a tener un mayor impacto, siempre pensando en colaboración, innovación,
buscar mejores prácticas localmente para lograrlo. Y ahora vamos a pasar a un tema que es interesante para todos, donde yo voy a involucrar un poquito al público aquí, donde ya hablamos de todo esto de prevención, de atención de los sistemas de salud, pero nosotros también tenemos que pensar que eventualmente vamos a llegar a un punto en nuestras vidas donde nos vamos a retirar, donde nos vamos a jubilar, y todos queremos tener una vida, una cuarta edad más joven. Y yo quiero que ustedes se tomen 10, 15 segundos pensando de qué consejo ustedes le dirían a su yo más joven. No lo tienen que decir en voz alta, solamente en silencio. 10 segundos de qué consejo ustedes le podrían dar a su yo más joven para que el día de hoy tenga una jubilación, una mejor jubilación, un mejor retiro. Vamos a darle 10 segunditos ahí. Este tiempo de esos 10 segundos, espero que le hayan dado un buen consejo a su yo más joven y que lo pongan en perspectiva que hoy en día tenemos casi 2 millones de personas jóvenes que necesitan de ustedes de esos consejos, porque ustedes ya vivieron. Y para eso vamos a empezar ahora a hablar un poco de esta economía plateada, cómo podemos apoyar a tener una mejor jubilación. Y vamos a empezar por el doctor Prosperi, que tiene un poquito más de canas que yo. Doctor, cuénteme, ¿cómo ve el rol de la economía plateada y qué impacto podría tener en un sistema de salud? Bueno, me quedé con ganas de hacer un aporte a la promoción de la salud, luego después, al final. Yo le daría un consejo a mi yo más joven, Yo le diría, sé tú mismo. Vive como has vivido, cuídate, ¿no, verdad? Practica estilos de vida saludables, etcétera. O sea, me enfocaría un poco más en la promoción de la salud, pero básicamente estoy contento. Y creo que la mayoría de los que estamos aquí presentes estamos contentos como hemos vivido y lo que hemos hecho y hemos dejado de hacer. Pero bueno, retomando la pregunta, este es el asunto de la economía plateada. Es bien interesante, ¿saben? Porque hay que partir de subrayar que hoy, en este momento, en nuestro país, hay más de 600 mil ciudadanos que son adultos mayores. No son pocos, un montón de gente, 600 mil ciudadanos que nos gusta participar, que estamos enteros, que nos gusta producir, que tenemos capacidad para producir, para aportar, y esa transformación demográfica nos va a llevar a que en el 2050 vamos a ver 1,5 millones de panameños con más de 60 años. Es importante ponerlo como, para poner en perspectiva esto de la economía plateada. O sea, porque si no fuéramos tantos los viejos, entonces nadie estaría preocupado por la economía plateada. Esos viejitos que vean que resuelvan su asunto por su cuenta, ¿no? Pero no es así. Los viejos somos un montón de gente, participamos, estamos activos, estamos con ganas de meternos en la coyuntura política, estratégica, todas las demás. Entonces, eso nos lleva, ese asunto, esa realidad, que es mundial, por cierto, nos ha llevado primero a plantear hace 2 años lo que se llamó la década de envejecimiento saludable. Panamá suscribió esa década de envejecimiento saludable y hay un montón de cosas que propone esa década de envejecimiento saludable, pero básicamente, si yo pudiera resumir en una idea, el asunto de crear el contexto, los entornos, para que los adultos mayores puedan seguir produciendo y puedan seguir contribuyendo al desarrollo con justicia y con equidad de la sociedad donde viven los adultos mayores, las personas mayores. Entonces surge lo de la economía plateada. Y la economía plateada para mí tiene, digamos que, dos enfoques, ¿no? Dos puntos de vista. Por un lado está todo lo que va a tener que hacer la sociedad para atender a los adultos mayores. O sea, eso es dinero que cuesta. Ese dinero que cuesta. ¿Qué vamos a hacer para que los adultos mayores se sientan cómodos, para que puedan
trabajar para que puedan vivir, para que puedan subir una escalera, ¿no? ¿Cuál es la vivienda que tenemos que modificar? ¿Cómo es el transporte? ¿Cuáles son los espacios saludables que tenemos que crear para ese contingente de panameños y panameñas? Y eso cuesta dinero y genera empleo, genera oportunidades de trabajo, porque no es que van a surgir de la nada todas esas propuestas. Por otro lado, la otra visión de este asunto está lo que los adultos mayores podemos producir. Y los adultos mayores tenemos muchísima información, muchísima capacidad, muchísima experiencia para seguir produciendo en los empleos de acuerdo con nuestras profesiones y nuestras experiencias. Eso hay que aprovecharlo. Los adultos mayores tienen la capacidad de fortalecer la capacidad de respuesta de la generación de relevo. El adulto mayor no puede olvidarse. El adulto mayor está ahí para ofrecer a la generación de relevo, a esos 25, esa población de entre 25 y 45 años que señalaba el presidente Fábrega. Yo tengo 4 hijos que todos tienen alrededor de 40 años. ¿Y cómo me cuesta comunicarme con esos muchachos? Todos creen que saben más que yo, pero yo busco la manera de llegarles, ¿no? De llegarles y de transmitirles cosas. Los adultos mayores también invertimos en muchos sectores de la economía. Por ejemplo, y perdonen que haya contestado la pregunta de manera personal, pero es que Arturo comenzó diciendo que yo tenía más canas que él, entonces no podía desaprovechar la oportunidad. Nosotros invertimos en la economía. Por ejemplo, cito un ejemplo, el turismo. Si ustedes van al puerto de Amador o al puerto de, o allá a Colón, o a cualquier lugar donde bajen los cruceros, donde lleguen los cruceros, ustedes van a ver que la mayoría de las personas que bajan de esos cruceros son mechiblancos, son adultos mayores, son personas que están ahí dispuestas a gastar dinero para divertirse, ¿no? Para pasarla bien. Entonces, eso es, quítenle toda esa cantidad de adultos mayores que participan, que van a las playas, que van a los restaurantes, que van a los cines, que van a donde sea aquí en este país, y van a ver que esos espacios no están muy llenos, están medio vacíos más bien. Entonces, esa es la otra cara de la moneda. No es solo lo que vamos a invertir para que el adulto mayor se sienta confortable y pueda seguir produciendo, sino es lo que el adulto mayor también produce, promueve, entrega, para que la economía vaya floreciendo. Por ahí va la cosa, hay muchas cosas escritas. Hay una persona aquí en Panamá que está trabajando muy duro, es la doctora Arleti Pinel. ¿Está Arleti aquí? No está Arleti. Ella y un grupo de gente, yo aprovecho para invitarlo, voy a meter una propaganda, no me gusta hacerlo, pero en el mes de octubre aquí en Panamá vamos a tener, creo que es en octubre, en noviembre, déjenme mirar acá, un foro internacional de la economía plateada. Va a ser ahí en Amador, del 2 al 4 de octubre, Foro Iberoamericano de Economía Plateada. Participemos, ahí van a haber experiencias de todo el mundo, de lo que estamos haciendo en Panamá y en la región de América Latina, para el fortalecimiento de esa propuesta de economía plateada, que se fundamenta, repito, en el envejecimiento de la población. Y el envejecimiento de la población no es un proceso, tiene límites, lógicamente, porque no somos eternos, pero va a seguir aumentando. En la medida que aumente la esperanza de vida y que aumenten las posibilidades de mejorar la calidad de vida, vamos a ver más adultos mayores, vamos a ver más abuelos. A propósito, los adultos, y con esto cierro, en Panamá los adultos mayores, la mayoría de los adultos mayores son mujeres. Qué bueno que así sea, porque las abuelas tienen tanto que ofrecerle a los nietos que los abuelos no somos capaces de ofrecer. Gracias. No, yo creo que mi papá se identifica con todo ese mensaje que usted acaba de dar. Él está por ahí sentado en el público y tiene igual de canas que yo. Entonces, siguiendo con el tema, doctor Arlene Calvo, usted que está desde una perspectiva de la ciencia en Panamá y se involucra con estos grupos y actores que trabajan por un envejecimiento saludable, ¿qué acciones podemos desarrollar con ellos para lograr una mejor calidad de vida de esta cuarta edad? Bueno, definitivamente nuestra población está envejeciendo. Si entran a la página web de World Data, pueden ver una pirámide poblacional interactiva muy interesante. Empieza desde el año 60 hasta este año y uno va viendo cómo a través de los años nuestra pirámide poblacional empieza así, con la gente más joven abajo,
y va cambiando, como, y queda como la que presentó la doctora Lisbeth. Entonces vemos que tal vez no estábamos tan preparados para tener este boom poblacional de adultos mayores en nuestro país, pero es algo que definitivamente debemos trabajar. Hay que trabajar con las personas desde joven, debemos todos prepararnos para nuestro envejecimiento, tanto económicamente, socialmente y obviamente a nivel físico en cuanto a salud. Para lograr eso tenemos que invertir en nutrición, en actividad física, lo cual si lo hacemos bien podemos prevenir muchas enfermedades antes de envejecer, temas de cardiovasculares, cáncer, diabetes, todo lo que estamos mencionando el día de hoy. Y yo creo que esto se puede hacer no solo a nivel individual, sino a nivel comunitario donde vivimos. Y también quería aprovechar que Carolina está aquí, porque yo creo que pudiésemos asociarnos muy bien, tanto interinstitucionalmente con otras agencias, pero también apoyarnos mucho en las aseguradoras y también en la empresa privada, aprovechando que estamos en la cámara el día de hoy también, porque si nosotros como empleadores invertimos en nuestros empleados, tenemos empleados más productivos. Cuando una persona es saludable, es más productiva. Y si lo debemos a nivel de país, podemos tener un país más productivo. Entonces, trabajando con aseguradoras, con la industria privada, con los comercios, que puedan ayudar a sus empleados a mantener esa actividad o estilos de vida más saludables. No dejar que compren frituras en la mañana. ¿Ustedes cuántas personas ustedes no ven en la mañana que están, verdad? Están llegando al trabajo y vienen con la bolsita llena de grasa y ese es el desayuno. No tienen capacidad de salir a caminar donde viven. Tenemos lugares y comunidades donde ni siquiera hay aceras. Es imposible. Lo que les mencionaba anteriormente del tema de basura. Todo eso en conjunto afecta a la salud de las personas. Las aseguradoras privadas pueden ayudar a cubrir a cubrir el costo de gimnasios, también la industria, los empleadores, cubrir el costo de los gimnasios o darles un poquito, una media hora al día para que salgan a caminar, incentivar que coman mejor, educar a las personas también en cuanto a esto. Y eso ayuda mucho a prevenir estas enfermedades del envejecimiento. Y hay un grupo que no debemos olvidar cuando hablamos del envejecimiento y son los cuidadores. Las personas que ofrecen el cuidado a estos adultos mayores, ya cuando ellos no pueden funcionar solos, tenemos a los hijos, a los nietos que se hacen cargo de ellos. Muchos no pueden cubrir el costo de personas que vayan a la casa a cuidarlos, entonces esa responsabilidad del cuidado del adulto mayor recae en la familia. Y eso es otro tema que pudiésemos quedarnos hablando mucho más sobre eso, pero sí les pido que lo tengan presente porque a medida que tenemos más adultos mayores y esa población va creciendo, más va creciendo la población de cuidadores de estos adultos mayores. Muchísimas gracias, doctora Arlene. Yo sé que ustedes se han dado cuenta que tenemos una persona en el foro y que ya no ha dicho ni una palabra, ¿verdad? Nosotros hemos llegado a lo que nos reíamos allá en el salón, que es la cereza del postre. Y ella, a propósito, vino vestida de rojo como la cereza del postre. Nosotros vamos a escuchar ahorita la perspectiva más relevante. Ya escuchamos a todos los expertos y la perspectiva. Ahora vamos a escuchar la visión del doliente. Si van a sacar sus celulares para hacer un live, este es el momento. Donde queremos hablar un poco más allá de todos estos temas. Todo ha sido a nivel de sistemas, a nivel de pagadores, a nivel de academia, pero queremos entender cómo todas estas cosas se conectan, estas prioridades del sistema, se conectan con las necesidades de los pacientes. Cuéntenos, licenciada Emma, ¿cómo se conectan? Gracias, doctor. Primero que todo, yo quiero dar las gracias a la Cámara por haber incluido la voz del paciente en este foro. El paciente de hoy día no es ese paciente que muchos de ustedes tienen preconcebido como un paciente que solo llega a hacer catarsis. Ya los pacientes organizados, nosotros nos hemos especializado
conocemos el sistema desde fondo. Venimos trabajando con diferentes gobiernos, hemos logrado algunas mejoras, hemos logrado posiciones en la toma de decisión y eso ha sido porque nosotros aportamos. Sobre este tema que hemos estado hablando, quiero decirles que la Organización de las Naciones Unidas para este decenio del 2030 invita a los países miembros a la salud universal. Coincido plenamente con lo que se ha dicho, ya es hora que Panamá vaya hacia la unificación de un sistema. Nosotros estamos muy fragmentados y la consulta del Bicentenario arrojó que la misma población lo quiere, lo aprecia, lo necesita. Tienes en regiones un centro de salud, una policlínica de la caja, pero a las 4 de la tarde están cerradas ambas. Entonces, pienso que tenemos que dinamizar lo que hay, porque sí tenemos bastantes instalaciones que se pueden aprovechar. Sobre el tema que hemos hablado de las dietas y de todo eso, me llama muchísimo la atención el que queremos hablar sobre eso, pero ¿qué estamos haciendo al respecto? La obesidad en Panamá representa el sobrepeso y la obesidad, el 74% de la población está en ese segmento. Tenemos, por ejemplo, teníamos las clínicas de atención a diabéticos que por la necesidad del COVID se deshicieron porque tenían que usar el equipo de enfermería para la vacunación. Tenemos que reactivar todas esas instancias de prevención que ya habían, hay que retomarlas. Y también tenemos que incluir clínicas de la obesidad y el sobrepeso. La obesidad en la infancia es una cifra alarmante porque está por arriba de los índices que hay a nivel internacional. Panamá creo que está rozando el 30% en infancia y eso es alarmante. El 80% de las enfermedades tienen la obesidad como un factor de riesgo. Por tanto, creo que si nosotros aspiramos a una población más saludable, tenemos que caminar hacia allá. Y cuando retomo el tema de la unificación del sistema, quiero hablarles de mi persona porque hay un mito, yo no sé si llamarle mito, leyenda urbana o qué, que para mí es el factor que impide que unifiquemos los sistemas. Y es esto de pensar que yo soy dueña de la Caja de Seguro Social o que la medicina yo la tengo prepagada. Son términos que escucho con mucha frecuencia y lo dices tantas veces que es una falsedad que piensas que es verdad. Entonces, con este 2% que mi empleador aportó a mi salud durante toda mi vida laboral y el 0,5% que aporté yo de mi salario, no ha cubierto lo que yo he recibido en 31 años padeciendo de la artritis reumatoide. He tenido acceso a medicamentos de última tecnología, prácticamente de forma continua. Por cierto, claro, a veces se acaba, pero ya estamos nosotros allí tocando la puerta para que el medicamento llegue nuevamente. He tenido cirugías, incluso tuve una fractura de cadera que me costaba más de $10,000 en los hospitales privados y la Caja de Seguro Social me la dio. Entonces yo quisiéramos un recuento de lo que yo he podido gastar en el sistema en estos 31 años, a ver si con ese 2.5 que yo aporté, he prepagado mi atención. Entonces tenemos que ir rompiendo estos mitos para poder lograr que la aceptación de la unificación del sistema se dé, porque es una de las primeras barreras que vemos. Excelente, muchísimas gracias. Una de las cosas que hay que destacar, la licenciada Pinzón, ella dijo que los pacientes, ellos tienen que trabajar, involucrarse cada vez más. Usted en la mañana estaba en el ministerio hoy haciendo algo. Cuéntanos qué tipo de acciones estaban ejecutando para que vean que lo que hacen ustedes también ayuda a la inversión del sistema de salud. Bueno, nosotros estamos en varias comisiones, como le planteé. En unas estamos de veedores, en otros tenemos solamente derecho a voz y en algunos de voz y voto. Venía de firmar el primer acuerdo que se hace para la negociación de precio país en la compra de medicamentos. 400 y tantos medicamentos para comprarlo de forma conjunta, MINSA, Caja de Seguro Social, patronatos. Eso va a totalmente mejorar la eficiencia de la inversión en medicamentos en Panamá. Número uno, el Ministerio de Salud siempre compra más caro porque compra menos. En esta ocasión se está uniendo con la caja y entonces la negociación de precio, que no es lo mismo que compra conjunta. Y esto fue una propuesta que surgió de las organizaciones de pacientes.
Cuando a nosotros se nos invitó a la mesa técnica de la Presidencia de la República, que por cierto, esa invitación fue porque nosotros pedimos ese espacio, nosotros aportamos un documento porque nos pidieron, deben de traer propuestas a corto, mediano y largo plazo. Y por supuesto, dentro de esa propuesta estaba la negociación de precio país. ¿Y por qué? Porque sabemos bien que como estamos todas las instituciones fragmentadas, cada uno está peleando su presupuesto de medicamentos y no lo van a poner en una bolsa común. Todo el mundo quiere conservar ese presupuesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a negociar precio país, se va a subir a una plataforma y si eso está en Panamá Compras, ya no va a haber ninguna excusa para no generar una orden de compra. Y a nosotros los pacientes nos va a dar herramientas para ser más incisivos en la solicitud de que estos medicamentos estén de forma continua. Ahora bien, también hicimos una propuesta en esa mesa técnica de darle prioridad a la adquisición de 12 moléculas más o menos que nosotros aportamos, incluso cuáles son esas 12 moléculas que más se venden a la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud, no en valores, sino en volumen. ¿Qué significa eso? Que son los medicamentos que más la población necesita. Y que esas 12 moléculas se hiciera negociación con la industria nacional. Que la industria nacional, de la misma manera como surte las farmacias privadas, prácticamente todos los días reciben medicamentos de la farmacia privada. Que las farmacias del Estado, los viernes, se surtan a través de la industria nacional. El lunes, todos los anaqueles llenos con los medicamentos para surtir las necesidades de ese lugar. Y eso se puede hacer a través de negociación de precios con esta industria nacional. Eso va a incrementar, por supuesto, los puestos de trabajo. Eso se ha discutido medianamente dentro de la mesa técnica, pero es una tarea que queda pendiente a los futuros gobernantes que vamos a tener. Sí es cierto que los precios puede ser que no sean competitivos. Si lo vemos desde el punto de vista de solo el precio, por supuesto, Panamá no va a poder competir con precios de la India y de la China. Pero nosotros vamos a tener menos depósitos, menos inversión, movilidad. Entonces tenemos que ver todos esos costos logísticos que se van a ahorrar teniendo a esta industria produciendo esos 12 medicamentos y evitando esa tensión todos los días de los medios de comunicación, diciendo, mire la fila de gente y no hay. Entonces yo creo que podemos ir hacia ese camino. Y eso también va a promover el hub farmacéutico, porque hablamos, bueno, formemos un hub farmacéutico, pero ¿qué le vamos a dar a la industria para que se forme en Panamá? ¿Qué ventaja va a tener si nosotros tenemos el salario mínimo más alto de la región? Tenemos que ofrecer algo, y ese puede ser que el mejor comprador y el mayor comprador de medicamentos, que es el Ministerio de Salud y la Caja, se favorezca con prioridad en la compra a la industria nacional. Y otra cosa que ofrecimos también, como más adelante, porque sabíamos que teníamos que proponer a corto y mediano plazo, y a largo plazo, que entonces sí ya se una en una sola bolsa, el renglón de medicamentos para poder entonces que sea más eficiente la inversión y que contemos con insumos médico-quirúrgicos, con los medicamentos necesarios, porque por más que un médico sea brillante, sepa y te diagnostique, si no tiene las herramientas para tratar al paciente, no ha hecho nada. No, muchísimas gracias. Nosotros hemos visto una visión diferente de la perspectiva del paciente, que ya no es solamente alguien que va y ruega por servicios, sino que es proactivo, se mete en planificación, en diseño, está cada vez mejor entrenado y lo estamos viendo aquí en esto. Entonces, en este panel nosotros hemos abordado los tres temas que hemos considerado que son claves desde distintas prioridades. El primero, que es la unificación de un sistema de salud. Una unificación que se enfoque en prevención, donde todos los mensajes que ustedes oyeron están de acuerdo. Incluso los que no están sentados aquí lo dijeron en las presentaciones. La doctora Benítez y la doctora Anne Rivière, sin ponernos de acuerdo, todos cayeron en el mismo mensaje, donde la clave de esto lo podemos resumir en una sola palabra, y es implementación. Tenemos que actuar hoy para poder lograr esas soluciones. Ya no necesitamos más diagnósticos, como lo han dicho, necesitamos actuar el día de hoy porque de acuerdo a los fondos disponibles de financiamiento, el dinero está. Es solamente utilizarlo inteligentemente y que la gente vea que el sistema de salud
está para apoyarnos a todos, y no solamente eso, sino que nos ayuda a que tengamos una vida digna incluso más allá de la jubilación. Entonces, con estas palabras, yo quiero que ustedes le den un fuerte aplauso al panel de expertos. Y vamos a pasar entonces al periodo de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor Rebollón, y a todos los panelistas. Les invito a que se queden en sus puestos. Y en este momento invitamos a la doctora Benítez a unirse al panel para poder iniciar este periodo de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos los que nos hicieron llegar algunas preguntas. Vamos a esperar que se acerque la doctora Benítez. Este ha sido un panel rico. Espero que todos hayan tomado apuntes, compartan con sus colegas, con sus equipos de trabajo, a nuestros líderes que están aquí, que compartan en las redes sociales, porque una de las claves de todo esto es que esta información está para compartirse públicamente. Estamos en las redes sociales, a través de la Cámara de Comercio, están en los canales de YouTube, y siéntanse en la libertad de compartirlos abiertamente. Ya hace un comercial aquí para la Cámara de Comercio. Entonces, tenemos varias preguntas, voy a agarrarlas al azar. El primero es, ¿el tema de salud tiene una barrera psicológica que impacta directamente en la prevención? Y esta barrera es el miedo. Esta emoción hace que la gente no quiera siquiera pensar en acercarse a un sistema. ¿Qué hace el sistema de salud y los profesionales involucrados para integrar la parte psicológica y minimizar el miedo a abordar el tema? Doctora Arlín, usted que trabaja un poco de salud mental, ya sabía. Yo sabía que eso debía estar acá. Bueno, definitivamente ya enfocándonos más en temas de cómo resolver estos problemas, podemos trabajar desde el punto de vista de implementación de programas de navegación de los pacientes. Y la licenciada habrá vivido esto, que les dan unos resultados un poco elevados de azúcar, por ejemplo, y la persona no sabe a dónde dirigirse, o tal vez le detectan papilomavirus y no sabe que eso puede ser un precursor de cáncer cervicuterino. Entonces, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Un sistema de navegación puede ser clave en todo esto. También hay que educar a la población. Cuando les hablo de educar, no es solamente dar información. Hay procesos muy específicos en salud pública que se trabajan, principalmente lo que llamamos mercadeo social, que está desarrollado sobre bases de mercadeo comercial, donde uno hace estudios de mercado, el producto que estamos vendiendo es cambio de comportamiento. Debemos tratar de implementar más este tipo de comunicación para la población. Y vemos muchas veces, ¿no?, que sea información y la gente sigue haciendo lo mismo. Y es porque no han comprendido el mensaje. Hay que trabajar con la población, hay que seguir procesos participativos, hay que involucrar a los pacientes, a la comunidad en general, para que los servicios, los mensajes y todo lo que se presenta sea más apropiado para la población. Excelente. Acá tenemos una pregunta que es para el doctor Prosperi, que tiene que ver, ¿cuál sería la prioridad del gobierno entrante en términos de regulación y barreras burocráticas en salud? ¿En términos de regulación? Y barreras burocráticas en salud. Tiene que ver más con eficiencia, ¿cómo podemos mejorar eso? Bueno, esa es la pregunta, es difícil decir... ¿Cuál es la prioridad que debe tener el próximo gobierno? Porque es que son tantas cosas importantes que yo sinceramente no me atrevería a decir que tenemos que regular todo. Y además contamos con tantas leyes, tantos reglamentos, tantas normativas, que es bien difícil decir, esta es la prioridad para regulación, ¿no? Sí. Yo diría que la prioridad es cumplir con lo que hay, cumplir con lo que tenemos escrito, cumplir con la legislación que tenemos, cumplir con... Ahí está Rigoberto haciendo seña, yo creo que esa pregunta la hiciste tú. Pues cumplir... cumplir con los reglamentos, etcétera.
Y para mí es fundamental el fortalecimiento del rol rector del Ministerio de Salud. Eso para mí es clave. Y dentro de ese fortalecimiento del rol rector del Ministerio de Salud, el fortalecimiento de la capacidad institucional para el ejercicio, para el cumplimiento con las llamadas funciones esenciales de salud pública que le competen al Ministerio de Salud. Y ahí está la regulación, una de las funciones es la regulación. Está la calidad de la atención, está el acceso a los servicios de salud, el financiamiento, como dije, etcétera. Y hace rato que no hacemos una evaluación de las funciones esenciales de salud pública para ver cómo estamos. Creo que la última la hicimos cuando Lisbeth estaba en el Ministerio de Salud y estábamos muy mal en aquel entonces, hablando así descarnadamente. Podemos decir que estábamos medio bien y regular, no, estábamos mal. Ok, no estábamos bien. Y lo mismo ocurre con la rectoría del Ministerio de Salud. Entonces, yo pienso que nuestras próximas autoridades en salud, lo primero que tienen que hacer, me refiero a la pregunta tuvo que ver con la regulación, por lo tanto, también incluye la Caja de Seguro Social y al sector privado, ¿no? ¿Verdad? Es evaluar cómo estamos, lo primero. Los primeros 100 días vamos a hacer una evaluación transparente, muy participativa, de cómo estamos en el desempeño de las funciones esenciales de salud pública, pero que no la haga el equipo cercano al ministro de salud y la gente del partido político, porque vamos a salir muy bien. O sea, tiene que hacer una cosa bien transparente, bien participativa, y antes de esos primeros 100 días, hombre, formular un plan para el fortalecimiento de esas funciones, para el fortalecimiento de la rectoría, de suerte que antes del primer año de trabajo del nuevo gobierno tengamos ya un plan de trabajo en marcha y un Ministerio de Salud fortalecido en marcha, ¿verdad? Hay otras cosas, pero yo me quedaría con eso para como el punto de partida, como punto de partida para no andar divagando que si la ley de medicamentos, que si la ley de la calidad, que si no. Funciones esenciales de salud pública, ¿cómo estamos? Y vamos a trabajar para fortalecerlas. En resumen, nos enfocamos en las principales funciones de salud pública. Así mismo. Excelente. Es. Esta es una pregunta que es combinada, que sería para Carolina y el doctor Cohen. Sí, cuénteme. Claro que sí, claro. Hay algo que estuvimos viendo nosotros ahora que estábamos discutiendo la ley 1, cuando el doctor lo mencionó, vino el flechazo acá. Y es que hay un obstáculo grave en el tema del abastecimiento para las instituciones públicas y es el tema este de vigencia expirada. Así que creo que para una tarea futura deben de tomar en cuenta cómo a través de ley de presupuesto los medicamentos, los insumos médico-quirúrgicos, estos elementos básicos que necesitan las instituciones no entren en vigencia expirada. Ya hemos detectado que ahí hay un cuello de botella muy importante. Ya que está hablando de leyes y regulaciones, eso es una propuesta para los futuros gobernantes. Excelente. Una de las principales propuestas es siempre abordar el manejo del desabastecimiento de pacientes y desde una perspectiva legal. Con respecto a ustedes dos, nos hacen unas preguntitas clave. ¿Qué tipo de servicios preventivos ofrecen ustedes a nivel privado? Porque saben que son más baratos. Que saber que somos más baratos, yo pienso que nadie debería comprar un seguro, en el caso de nuestro, para que cuando te enfermes te atiendan, sino ojalá lo compraran para no enfermarse, ¿cierto? Eso es lo que queremos cambiar y tiene que ver también con el miedo que mencionaban ahora. ¿Cómo empezamos? Y suena muy simple, pero es muy poderoso hablar de la salud, desde el valor de la salud, desde la productividad de la persona, desde lo que genera la empresa, personas saludables, y no desde la enfermedad. Y en ese sentido, sí, claramente las compañías y el sector se ha ido moviendo por el entendimiento que hay desde cómo desde lo preventivo y cómo desde las personas más saludables podemos gestionar mejor los costos. Un tema también de eficiencia que mencionaban en la presentación inicial, cómo distribuimos mejor los recursos. ¿Qué hay? Hay obviamente temas de nutrición, que lo han mencionado, importantísimos, temas relacionados con la salud mental, que ya hoy están incluidos en algunos planes de salud, porque entendemos que cuidar la salud mental es una forma preventiva de evitar otro tipo de complicaciones. Así que creo que sí hay mucho que hoy se está haciendo, todavía hay más por hacer, por supuesto, como en todo,
pero creo que parte de una básica y es cambiar el concepto de salud para darle la connotación de salud desde la potencia de la salud y no desde la enfermedad. Siguiendo la línea de Carolina, yo pienso de que muchas empresas, a raíz de que el mundo ha ido avanzando, la salud ha ido evolucionando, han ido incorporando este tipo de prácticas y políticas a sus colaboradores. Y eso en gran medida ha venido siendo cada vez de una mayor, o sea, hay muchas empresas privadas que brindan esos servicios hoy, entendiendo que, como dicen acá, eventualmente vamos a estar obesos, o vamos a tener diabetes, o vamos a padecer del corazón. Y yo creo que eso lo que busca en gran manera es cómo lo replicas, cómo logras que pueda llegar a la mayor cantidad de personas, porque obviamente tú no tienes que esperar que una persona sea obesa para entonces poder considerar, por ejemplo, realizarse una cirugía bariátrica, que tiene un costo que hoy muchas aseguradoras no cubren. Entonces, eso en gran medida estás ahorrándole a esa persona, primero tú le estás estirando la vida, ¿okay? Y estás evitando un cerro de complicaciones que esa persona va a sufrir en 10, 20 o 30 años. Entonces, bueno, repito, yo creo que al final tenemos que sincerarnos, ¿okay? Y entender que todo lo que hacemos es para bien. Todo lo que proporcionamos a esa persona es para bien. Y yo creo que así es cuando realmente vamos a tener un sistema equitativo, justo, en la cual estemos previniendo antes de estar tapando huecos todo el día y viendo si hace falta medicamento y viendo si hay que operarlo rápido el corazón porque se va a morir. Y yo creo que eso es lo que debiera traer ese enfoque. Excelente. ¿Cómo seguimos educando? O sea, creo que acá todos tenemos una labor de seguir educando, porque cuando las personas se aproximan a estudiar un seguro de salud, quizás se enfocan en lo curativo y no le dan tanto valor hoy a lo preventivo. Dicen, pero ¿cuánto hay aquí? Y realmente es como nosotros también apoyamos y seguimos haciendo una gestión de educación financiera para que las personas vean que esto es tan importante o más importante que esto. Y que si llegamos acá es porque fallamos acá. Entonces, ahí también tenemos un rol muy importante de seguir en esa educación. Excelente. La siguiente pregunta es para la licenciada Emma. Esta es una pregunta dura. Pueden sacar su celular para hacer el live. Licenciada Emma, ¿qué acciones están haciendo los pacientes y el gobierno para resolver el desabastecimiento de medicamentos? Bueno, primero que todo, viendo cómo modificar el sistema como se está comprando. Y esto que firmamos esta mañana es casualmente ese primer paso hacia allá, porque pasamos de una licitación de precio único que hace la Caja de Seguro Social a un ejercicio de toda la nación donde se van a negociar los precios país, donde se van a subir a una plataforma, donde cada institución lo único que tiene que hacer, y tengo que decirlo, ojalá así sea, es mirar quién es el que ganó en el renglón que necesito y emitir una orden de compra. Además, nosotros, los usuarios, la sociedad civil, tiene acceso a esa plataforma y podemos, cuando no tenemos un medicamento, poder exigir y decir, justifícame por qué tú no tienes esto, porque la herramienta también te permite que si ese primero no me está surtiendo, puedo comprar al segundo o puedo comprar al tercero, cosa que no pasa con el mecanismo que hay hoy. Ahora bien, tenemos pocos meses con este gobierno y sí me preocupa cómo se va a comportar esto en el futuro gobierno, porque tenemos la espada de Damocles de la ley 51. Entonces, la Caja de Seguro Social cómodamente en este próximo gobierno que venga puede decir, ¿sabes qué? Nosotros nos acogemos a la ley 51 y seguimos haciendo las cosas de la forma como la vengo haciendo. Así que posiblemente esta es una buena oportunidad para que se dé continuidad a estos pasos. Esa misma negociación de precio país está propuesta dentro de la propia reforma de la Ley 1, que ya va para primer debate, que se ha discutido con todos los actores, incluso nosotros los pacientes como presentes y aportando también. Así que esperamos que ya dentro de la propia ley sea más mandatorio el seguir utilizando ese método de compra que a todas luces va a ser mejor. Excelente. Y la última pregunta es para la doctora Benítez. Muchas actividades humanas implican riesgos y daños. ¿Debería Panamá adoptar políticas de reducción de riesgos y daños basadas en evidencia científica? Sí, por supuesto que sí. Y sobre todo eso va a estar implícito si por lo menos
nosotros logramos mejorar todos aquellos aspectos que yo traté en mi presentación, porque no podemos estar separando estos riesgos ni estos daños de todas aquellas causantes, o por lo menos análisis que pueden producir esos daños. Yo creo que es bien importante que nosotros podamos entender lo que es la rectoría de un sistema de salud, como en nuestro país está bien tipificada en la parte legal. Sin embargo, esa parte legal se ha ido, como yo le llamo, deshojando con el tiempo por medio de otros mecanismos legales. Y ahora resulta que tenemos tantos mecanismos legales que entre ellos mismos compiten por evitar situaciones. Entiendo los temores de Emma, entiendo los temores de todo lo que han presentado los compañeros previos, y lo comprendo porque sencillamente es más fácil acogerse a un mecanismo legal que tira por tierra cualquier tipo de avance. Nosotros hemos tenido en este país muchos determinantes políticos que han querido encauzar y avanzar y lograr beneficios para la población y para la salud. Sin embargo, no hay continuidad de estos beneficios. ¿Por qué? Porque sencillamente vienen los periodos de gobierno cambiantes. Y no hay a veces la suficiente madurez política para entender que lo que ha sido bueno no debe cambiarse. Entonces, eso es uno de los principios claves para nosotros enfrentarnos a todos los riesgos que vengan en el futuro. Porque no es que usted destruye para volver a reconstruir, entonces usted se está enfrentando a algo nuevo y tiene que volver a hacer cuando ya eso estuvo creado. No sé si con esto respondo, ¿no?, un poco la sí, pregunta. Muchísimas gracias. Recapitulando lo que hemos hablado en estas últimas horas, en estas dos horas, hemos visto que las políticas de salud tienen que ser una política de Estado, sí, que trascienda a los gobiernos, que sí, sea mucho más allá de solamente lo que ejecuta en el periodo de 5 años, sino que esté enfocado en una visión a largo plazo, que recuerde siempre que el centro del sistema de salud es la salud de la población, la salud del paciente, donde nosotros para lograrlo tenemos que hacer acciones que eviten que las personas se enfermen, cuando se enferman, detectarlos temprano y que reciban un tratamiento adecuado, porque sabemos que es mucho más barato, mucho más sostenible a lo largo del tiempo. Panamá invierte lo suficiente para tener una calidad de vida de las mejores del mundo. Sin embargo, tenemos que ser mucho más eficientes en poner el dinero donde es. Esto es un mensaje que es fuerte y duro, que el dinero tiene que ir donde es para mejorar la calidad de vida y el nivel de salud de todo el país. Y que esa calidad de vida sea a lo largo de toda la vida, para que cuando tengamos nuestro retiro, nuestra jubilación, sea una jubilación, como mencionó el doctor Prosperi, que sea feliz, que sea para divertirse, para aprovechar con los nietos, para viajar, para descansar todo el gran esfuerzo que hiciste en tu vida. Y con esto yo quiero que cerremos este foro con un fuerte aplauso a nuestros panelistas. Que nos han dado una cátedra que si esto hubiéramos tenido que pagar, sería uno de los foros más caros que yo hubiera ido por el nivel de información que dimos hoy. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, doctor Rebollón, y a los señores panelistas. Doctora Benítez, de verdad que un placer. Y bueno, ya que el doctor Rebollón nos hizo el comercial, efectivamente, decirles que esto queda para consulta de todos ustedes en el canal de YouTube de la Cámara, así como en TVN Paz de TVN Media, quien nos apoya, al igual que Eco TV. La información está ahí, las conclusiones están ahí. Igual nosotros, como bien han dicho nuestros dignatarios, estaremos plasmando estas conclusiones en el proyecto de Agenda País que entregaremos a los candidatos presidenciales y que serán la base del tercer debate presidencial del 17 de abril de 2024. Sin más, les doy nuevamente las gracias por habernos acompañado en este foro
y los invito a que nos acompañen el 4 de octubre a las 8:30 de la mañana en este mismo salón, en el foro de institucionalidad transparente, eficiente y participativa. Los esperamos a todos. Ahí está el QR para que desde ya se puedan ir registrando. Buenos días.